Yo como abuelito. Muchas gracias por su likeazo, César Palomino. También muchas gracias por su likeazo, muchachos. ¿Cómo están? Estamos chileando tantito, estamos chileando aquí, preparando todo. Muy bien, a ver. Control. Clau. Micrófono, ¿se escucha? ¿Alertas? Muchas gracias, César, por esas compartidota. Bienvenidos. Stickers. Con tres, tengo dos minutillos para picarle aquí a la pinche computadora. Vamos a ver. Y siempre quise probar, seguir probando esto de los polls, de las encuestas. Vamos a ver. Encuesta. Empezó bien, de vuelta a las andadas. Y en tiempo para el stream. Perfectamente bien sincronizado. Todo. Nada más me falta. Esto lo voy a configurar luego. Muy bien. Pues sin más preámbulos, compañeritos, colegas, hermanos, carnales. ¿Cuál me va a dar? Vamos a ir pasándonos a lo que nos truque chencha. Ah. Qué bueno que me di cuenta ahorita y no despuesito. ¡Súbete volumen!
Súbete volumen, me tengo que acercar yo, qué chingada. ¿Qué merolas? Tengo que dejar picado. Almas de demoníacas. Episodio 2. Ay, corazón, me asustaste. ¿No se escucha qué? ¿Estoy qué? ¿El juego no se escucha? A ver. Voy a pegar a la pared. Gracias, producción, corazón mío. Qué guapa ella. Ah, déjenme les presumo. Espérenme. Tiempo. Les voy a adelantar, miren. Aquí ya me llegó San Valentín. Se adelantó. Ay, no ven el precio. Se adelantó, sí, cierto, sí venía. ¿Eh? ¿Tengo o no tengo novia? Es un control hecho de gomita, güey. Es como un pandita. Es como si hubieran sacrificado a 1000 panditas y los hubieran derretido y los convirtieron todos en una excelente y sabrosura creación. Está bien, verga. Muchas gracias, corazón. Oye, me cierra la puerta porque está frío aquí. Está con las greñas. Tocayazo Martínez, muchas gracias por ese likeazo. ¿Cómo estamos, Tocayo? Emocionados porque siguen anunciando cosas de la serie nueva de Sandman. Bien contentos. Este año va a traer muchas cosas buenas, ¿eh? Déjenme. Les recuerdo que vienen muchas cosas bien chingonas. Como nos dijo Brian, el stream pasado, viene el Elden Ring. Viene el Chocobo Racing. Remake de Chocobo Racing. No olvidemos nuestras vergüenzas pasadas. Primero. ¿Saben que todavía no sé dónde chingados acomodarme a mí para que se vea mejor? Yo creo que me voy a poner por acá bajito, ¿eh? Creo que ahí estorbo menos. Excelente. Bueno. Sigamos. ¡Está el señor otra vez aquí! El señor cabeza de trompo. Se me hace que se conecta a la misma hora que yo, el muchacho. Muy bien, sigo sin saber qué pedo, para dónde ir, para dónde debería ir, de qué debería ser. Así que vamos a seguir, caminando sin rumbo. Yo quiero volverme a equipar el garrote, porque la verdad era la mera onda. Y aquí nos vamos a poner el escudo del soldado de madera. ¿Cuál está más jodido? El de madera. No sé qué significan todas esas miércoles. Pero nos vamos a poner escudo de madera. Oye, armadura, güey. Tengo nada. Túnica andrajosa vieja. No me la puedo poner. Porque, parece que algo allá de porcentaje lo supero y por eso no me lo puedo poner, ¿eh? Qué raro. Qué raro, no sé qué sea. Yo aquí, brazaletes, igual no me puedo poner esto. Igual no me puedo poner nada. ¿Tengo anillos? ¡Oh! Menor reducción de puntos S en forma de alma. No tengo idea qué sea eso, pero vamos a ver qué hace. Alianella, muchas gracias por esa like. Solita, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Ponerme dos garrotes. Oye, la alerta coincidió ahí. Ya tengo dos garrotes. Tengo dos garrotes. Ale, muchas gracias por esa compartidota. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenida.
¿Y por qué puedo hacer con dos garrotes? A ver, con estos. Pues no sé, no sé. ¿Para qué son los dos garrotes? Vamos a ver. Jesús, señor Jesús Israel, ¿cómo estamos? Muchas gracias por ese caso. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, Gigi, ¿cómo vamos? Dice Ale, bastante, bastante bien. Mira, acabo de descubrir que puedo tener dos garrotes, lo que significa que es el doble de bunk. Bunk, bunk. ¿Cómo se usan? No lo sé, vamos a ver. Bunk. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora! Ok, esto no está. No, no era lo que esperaba. Vamos a ver, mejor. Sí, vámonos con el escudo mejor. Escudo y garrote. Oye, ¿qué pedo ahí? Casi nos acribillan y todavía empezamos a jugar bien. A ver. Vamos a recuperarnos aquí con esto haciendo trampa. Vamos a calentar un poco, vamos a calentar. Estamos fríos. Vámonos a matar a estos compadres. ¿Dónde están? Y viene aquel compadre. Ok, ok. Tengo que aprender a medir las distancias de los enemigos, ¿eh? Tú, ¿qué ándale? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo empezó tu semanita? ¿Todo bien? Este güey se va a quedar. Uy, 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 uy. Escudo despojado, muy bien. No sirve de nada, es una basura, pero gracias. Bonk, bonk, motherfucker. Uy, uy, uy. ¿Para qué? Me deparate. Ah, este trae la espada en llamas y trae una tabla en la cara. Muy mal, muchacho. ¿Saben qué quiero hacer? Quiero ir a ver los dragones gigantes. Quiero ir a ver los dragones gigantes. Necesito saber si se puede pasar por ahí. ¡Ay, cabrón! Ok, no, ok, no. Ya no quiero ir a ver los dragones gigantes, muchachos. Ok. Una hierbita para el valor. Listo, listo. ¿Y si andamos por todo el juego con el escudo así levantado? Parece efectivo, ¿eh? Párate, por favor. Más piedras duras. Nada mal, nada mal. ¿Y aquí qué? Aquí no había nada. Un poco de votar a favor, nunca mamá. Cállate. Y lo pesqué volteado. Señor Higadito, muérase por favor. Sí, no esté estorbando, oiga. Es que debería prender el. ¿Le puedo prender fuego al garrote? ¡Uy! ¡Cállese! ¡Eh! Para abajo. Pues son dos. Si yo quiero una lanza también para pegar de lejos. Te gané el golpe.
Muy bien. Vamos a ver. Oye, aquí hay un vato. Ya vamos a llegar con los dragoncitos, ¿eh? Si no me matan primero. Del 1 al 10, muchachos. ¿Qué tan buena idea creen que sea ir a ver a los dragones y acercarnos? A lo mejor ya se puede pasar, a lo mejor ya se fueron. ¿Nadie por aquí? No. ¿Nadie me va a salir por la espalda? No, perfecto. ¿Están volteados por otro lado? ¡Uy! ¡Uy! Se va, anda ya. Uno menos, uno menos. Hágase para allá. Loto del soldado, me da una. Uno a uno por uno. Uno por uno. Por favor. ¡Ay, se voltearon! Creí que les podía llegar por la espalda. Uno por uno. Creo que me puedo echar otra hierbita. Ok, eso no nos fue muy bien. Pero bonga, bonga, motherfuckers. Fatality. Afortunadamente ya no nos salió el dragón que venía a echar fuego aquí, ¿eh? Muy bueno. Uy. ¿Pero qué decía? Uy, nada, tocar mancha de sangre, nah. Me va a disparar. Ese me disparó. No me dan, tan ciegos, afortunadamente. Tardó 5 horas en disparar, ese tardó 5 horas y media. Ay, se me acabó la estamina, maldita estamina, se me olvidó. Ese guato siguió sacando el aire. Excelente, miren nomás. Me asustó el fantasma ese. Somos unos expertos, por favor. Mándenos un reto más fuerte. Muy bien, ya llegamos a la parte de los dragones, muchachos, sin mayor problema. ¡Oh! ¡Mentiras, mentiras! Ya no llegamos a la parte de los dragones. Bueno, ¿qué plan ustedes? ¿Para qué me volteo? ¿Para qué me volteo si estoy cubriéndome bien? ¡Ay, le gané el trancazo! ¡Ah! ¡Maldita sea! Ok. Se me están acabando las hierbitas chidas. Muy bien, vénganse. Dame hierbita. Loto del soldado, ¿eso qué hace? No sé qué hacía, pero ya nos dejaron pasar. Muy bien. Así le voy a decir a los dragones, uno por uno, por favor, no se amontonen. Ya casi tenemos 2000 almas. ¡Uy! Ahí están. Ay, siguen los mismos mensajes que ayer. Vamos a ver cómo murió este compadre. Fue derecho. Ay, ¿qué va a pasar? ¡Ah!
Okay, yo creo que no vamos a pasar por ahí. No vamos a pasar. Está bueno el juego, está muy bien, Ale. Está súper. No le quiero decir difícil. Tiene su maña, tienes que aprenderle su maña. Pero sí está muy padre, sí me estoy divirtiendo un chorro. Así que cada vez que me pegan. ¡Ay, cabrón, me asustó ese! Me enojo conmigo mismo porque pude haber evitado ese daño, ese golpe, pero por andar pegándole al mandrake, pues. Me dan en la madre. No tengo a nadie a qué culpar más que a mí mismo. Trae agruras y reflujos de dragón, sí. Pásenle un pepto al pobre compadre. ¿Viste cómo estaba escupiendo todos los tacos? Demasiada salsa roja. Ok. Bienvenido, César, bienvenido. Lamentablemente no vamos a poder ir con los dragones. Yo pensé que después de pasar el primer jefe o algo así, ya íbamos a poder avanzar por ahí o íbamos a poder interactuar de otra forma con ellos. Pero en él, están de malas. Están de malas y no queremos alborotarlos. Uy, mira, cositas que no agarré ahorita. Hierba, perra, hierba, hierba. Vamos a ponernos las hierbas. Hierba, 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 hierba. Hierba de luna creciente. Listo. Que son las hierbas chiquillas que me recuperan como una babada. Una baba. Listo. Pues yo creo que vamos a ir por el camino de los higaditos, el camino de los coágulos ahorita. Porque no sé para dónde más ir. Tenemos esas opciones. Seguir por el camino del higadito. Seguir por el, a, y, o irnos a otro. A otro mapa, ¿eh? También puede ser buena opción. A lo mejor este camino a los higaditos está más difícil y tengo que volver después. Vamos a ver qué tan lejos llegamos. Ese compadre está contemplando la mortalidad del cangrejo. Y dice, hoy me enorgullece. No sé quién eres, pero qué bueno que estás orgulloso. Tenemos un chingazo de resina, así que vamos a usarlas. La senda del mono. Ah, parece que no le puedo prender fuego al garrote. Se me hace que sí se. Y mama, si le prendo fuego. Tiene sentido, no es de madera. Uy, no, no había visto que no tenía vida. Que las hierbitas pedorrías. Una no es ninguna. Dos es como una. Ahora vámonos por esta de acá. Cuatro garrotazos. Fragmento de piedra dura. Sigo sin saber para qué son esas cosas. Ahorita a lo mejor. ¡Uy, güey! Lo leo, lo leo. Vientos ahí, vientos ahí. Ya te vi, ya te vi. Ahorita vengo por ti, tesorito. Bunga. A lo mejor se venden estas cosas, ¿no? Los fragmentos. Piedra filosa. ¡Wow! Me la variaron un poco, pero siguen dándome pura piedra. A ver, a ver. Ahí abajo. No hay nada tampoco. Bueno, pues vámonos derecho, muchachos. Vamos a ver. Quiero pensar que si sigo este camino voy a salir hacia. ¿Qué se oye? Espera fuego. Ay, va a volver a salir el dragón. ¿Dónde está? Gandallita, su perra madre. Bueno, me abrió el camino. Hierbas negras. ¡Corre! Ahí viene. ¡Ay!
No llegué. No llegué, me alcanzó. Se me hace así que sí llego, ¿eh? Sí llego, pero no debo detenerme a recoger cosas. Esa fue mi perdición. A ver, con permiso, muchachos. Jugué carreritas y perdí. F, F, ahorita déjenme paso a todos los enemigos estos y actualizo a las muertes. Ahorita actualizo. ¿Por qué me dieron almas? ¿Alguien se murió o qué? Mira nomás, ahí vienen. ¿Cuándo pierdo al agro? ¿O me van a perseguir por siempre? Ahí se quedaron pensando como que ¿a dónde se fue? Ya no lo encuentro. A ver. 9. Vámonos. Espero que este episodio tenga muchas menos muertes que el episodio anterior, muchachos, porque ya sabemos qué rollo. Es más, miren, aquí no quiero. No les voy a quitar su tiempo, muchachos, con permiso. No me ven, no me dan. Ya los maté a ustedes. No quiero ahorita batallar con ustedes. Necesito recuperar mis almas. Tengo una misión. Vamos a esperar que venga el señor dragón. Ahí viene. Mamoncillo, ya lo vi. Ahora, vamos atrás de él. Vámonos. ¿Dónde están mis almas? Hasta no, tú no eres mis almas. ¿Dónde están? ¿Son esas mis almas? No. ¿Dónde están mis almas? Uy. ¿Perdí mis almas o qué? ¿Dónde están? Hey, ¿dónde están mis almas? ¿Dónde me morí? No puede ser. No sé dónde están. ¿Me las pasé? Se me hace que ya no voy a poder regresar por ahí. Oh, no. Me chocan ustedes. ¡Ah! ¡Oh, qué fue! ¡No! ¡Seas cabrón! ¡Me atacó a través de la pared! ¡Fue tremenda rebombancia! Oye, ¿qué tanta trampa necesitan para poder vencerme? ¿Me va a salir alguien más? Oigan, ¿cómo regreso? No sé cómo volver. ¿Te espero una persona valiente? Un alma amigable te espera más adelante. ¿Y me va a ayudar a recuperar mis almas? Cuidado con soldados. Ahí es cierto. F por 2, F por 3 de ese güey. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no lo maté? ¿Por qué no se murió ahí? ¿Qué pasó? Como que le pegué a la pared y rebotó mi ataque. Ya, güey, tenía como 2000 almitas ahí. ¡Coño! ¡Miki! Ay, maldita sea. Ay, eran 2000 almitas. ¿Cuántas muertes van, camán? 20 muertes ahorita, mi César. ¿Ahorita? Y si sigo jugando así, 21 lo que menos. Esperas. Ahorita van como. Terminamos con 18 la vez pasada, entonces van 2 muertes ya. Thank you.
Qué triste, en serio, qué triste. Vamos a hacer trampa, vamos a adelantarnos a todos estos planetas. Wey, fueron 2000 almitas que me las robaron. Esas almas deberían haber estado por ahí. Deberían haber estado por ahí esperándome. Ahora sabemos como quiera y aprendimos que una vez que pasamos el camino del dragón no hay vuelta atrás. No es posible volver hacia atrás porque te vas a acabar rostizado. Así que necesitamos ser valientes y seguir adelante. Aquí voy a hacer que salga el dragonauta. Ahí viene. Bien. Ahí va. Vámonos, vámonos. Mira nomás qué hermoso se ve. Este animal caga bolas. Ahí viene de nuevo. Ahí viene de nuevo. Ya, ya pasamos. Podemos ir derecho, podemos tomar venganza. Oye, ¿cómo quita vida ese desgraciado, eh? Ay, no, 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 no. Oye, no tengo vida, pero no me quiero gastar las piedritas otra vez. Necesito no perder vida estúpidamente. Necesito no perder vida estúpidamente. Afortunadamente, lo bueno, viendo lo positivo, es de que ya no me puedo preocupar por las almas, porque no tengo almas. Pero pude haber subido dos atributos más con esas 2000 almas que tenía de ahí guardadas. Las hubiera gastado. Tanta tristeza. ¿Vas a venir, compadre, o no? Ya pude haber pasado. Bueno, miren, vámonos derecho. A ver qué hay para acá. Hay. A ver. ¿Va a venir el dragón también? Oh. ¿Qué fue eso? Alguien gritó. ¿Dónde está? Oye, ahí está. Se cargó unos vatos. No voy a llegar, ¿verdad? Me tardé. Sobrevivir una llama del dragón, ya me di cuenta. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero necesito saber a dónde ir. No tengo idea ni a dónde voy. Supongo que es parte del encanto del juego, ¿no? Descubrir por dónde vas. Morir exageradamente mucho. Esquivar al dragón. ¡Mira, el señor! Cabeza de trompo. ¿Está peleando con alguien? Adiós, señor. El chef. Vámonos por aquí. Perrísima madre, güey.
no, no, no. Pues me cubrí casi todo y me enojaron. Ay, cabrón, media vida. Ay, ay, maté. Eso, eso. Catalizador de madera. La mejor opción es flecha. Para darle al dragón, yo le quiero dar al dragón. Le quiero dar al dragón, muchachos. Alma de héroe desconocido. No tengo ni cómo darle al dragón, así que vamos a seguir nuestro camino. Ah, ¿saben qué? Podemos ir hacia abajo. Vámonos hacia abajo. Aquí vi el... ¿Cómo morí la última vez que vine por aquí? No me acuerdo. No me acuerdo, vamos a descubrir. ¿Se le puede disparar al dragón? Al parecer. Al parecer. ¡Esto! Fallé el ataque, creo, la vez pasada. Así fue como morí. Demonio nivel 1, güey. Qué vergüenza, fue el que me mató ahorita. Esta empalizada estaba hacia el otro lado. ¿De qué se estaban cubriendo? Oh. Oh. ¿Qué hizo? ¿Anillo de resistencia a cortes? ¿Por qué no? Aumenta la resistencia de la hemorragia. ¡Oye, viene alguien! Ah, es bueno, es bueno, es bueno. Ah, ajá. Oye, quiero abrir ahí. ¡Es un ataco! Braza de caballero de ojos azules. ¿Una armadura por fin? ¿Qué se rompió? ¡Ay, ya tengo armadura! ¡Ah! ¡Me veo bien chingón! Se está perdiendo un poco la esencia del bárbaro, pero... pero sí lo vale. ¿Cómo puedo abrir esta madre? Es un super atajo. Esta, si mal no recuerdo, puedo saltarme toda la parte del dragón. Desde el cuarto donde están los moluscos, esos etes. Las falanges. Qué facherito. La moda al que se acomoda. ¿Cómo va ese? No me acuerdo. Ese ataque no me gusta que lo haga para nada. Ese ataque se hace automáticamente. O sea, yo le pico R1 para atacar. Pero por aquí vine, ¿verdad? Pero si estás demasiado pegado al enemigo, hace ese como que te empuja en lugar de darle el bonk bonk. Bonk bonk. ¡Ay! Así morí la vez pasada, le pegué a la... a la pared. El mayor enemigo a la pared. Cuidado con monstruos más adelante. ¿Por qué no cuidado con el pozo que tienes ahí a un lado? Ese ataque, ven, ese empujo. Uy, ingüetas, me saca de onda, ¿eh? Tocar mancha de sangre. Este vato. Un giro y algo lo mató. No sé si lo mataron de lejos. Parecía que le dieron un flechazo. Trae amigos. No, no ocupo amigo. ¡Perros! ¡Ay, son los perros! Ok, sí, necesito una hierba. Necesito una hierba, necesito una hierba. ¡Eh, pero ya me cansó! ¡No, Firulais! ¡Malo, Firulais!
¡Ay, hay otro! Creí que era mi mono el que estaba jadeando. Dije, mira, se cansó el wave. Y lo vi las orejas ahí y dije, no, espérate. Malo, Firulais. El lobo fue el que mató al compañero ese que vimos ahorita. Ahí viene otro. ¡Ay! No esperaba que atacara el otro también. No, no sé si... ¿Por qué de repente atacan un chorro y no al maltrato animal? Ellos empezaron. A ver. Tenemos que saber cómo desbloquear ese atajo, porque ya me da flojera esperar a que pase el dragón a carro. Afortunadamente ya tenemos la armadura. Eso quiero pensar que nos va a ayudar. Tiene que ayudar de alguna manera, ¿no? Es un kabunka. Ok, vamos por aquí. ¿Hierba de melona? ¿No? No puedo brincar por aquí. Tengo que ir por allá. Por aquí. ¡Ahora! ¡Retirada! Demasiado poderoso para nosotros eso. A ver. ¿Qué dice esto? Mucha suerte. Pero no dice cómo abrir esto. ¡Demonios! ¡Ah! Me desquité contigo, lo siento. Estaba molesto. Necesito caballeros grandotes que me den hierbitas. Necesito más hierbitas. No quiero decir que el juego es injusto, pero sí te hace pasar por demasiadas zonas hasta después de que te dan... Para darte, perdón. Te hace pasar demasiadas zonas para darte otro checkpoint. Ah, me cansa más la armadura esta, ¿eh? Antes llegaba de un solo sprint. ¿Quieres morir o no? Eso pensé. Podría ser parry a los perros. ¿Qué dice? Milagro. ¿Qué serán los milagros? Ahora que recuerdo... ¡Ay! Haciendo ese... ¡Ah! Todos están peleando con los perros aquí. ¡Mis almas! ¡Wey! ¡Me han olvidado mis almas! ¡Wey! ¡Son demás! Toda la jauría se dejó venir, güey. Toda la jauría estaba ahí. ¿Por qué antes me tocó con dos nomás, no? Ay, se me cayó el stream. Ya volvimos. Dificultades técnicas. Dificultades técnicas. A ver, déjenme evaluar esta armadura. Que es que no sé ni siquiera qué son esos... Esos... No sé qué significan esos puntitos. A ver, es contra el fuego, es contra magia. 32 de... ok, el primer número, 32, es defensa. Luego contra magia, luego contra fuego. Y la resistencia. Y luego pesa 10 toneladas, quiero pensar. Ok, vamos destruyendo un poco más los enigmas del juego. Vamos a avanzar por aquí.
¿Qué significa ese cuadrito que tengo abajo de la barra verde de energía? Como un buff, ¿no? ¿Dónde estás, güey? Ven. Vámonos, 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 vámonos. Pasamos. Qué bueno es que alcancé a agarrar las almas, ¿no? Ahorita antes de morir. Ahora el reto es agarrar las almas y no morir. Yo, compadre, aquí escondido. Ese vato solo me bajó casi la mitad de la vida. ¿Hierba de luna creciente? Porque ahí vienen los lobos. Son mis almas. Son mis almas. Me gusta, sí me gusta. Uno por uno, por favor. ¿Por dónde, man? Ah. 300 pinches almitas que tengo, ¿eh? Oye, ¿esos lobitos no puedes domarlos? No. Se mueren primero de los garrotazos. A lo mejor a los 5 garrotazos se doman. A los 5 garrotazos se entienden. Pero no, se mueren antes. Oiga, se me está cayendo el stream, ¿verdad? De repente veo aquí el OBS que me dice: tienes rojo. O sea, estás dropeando frames. Y eso no es bueno. No bueno, no good. ¿El dragón? ¿Qué está haciendo? ¿Me anda siguiendo el hijo de su mamá? Ya, hombre, vete con tu calesi, hombre. Te espera una persona delirante. ¿Y eso es bueno o malo? ¡Uy! Me escuché fuego. ¿Qué habrá por acá? No manches. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué malos, Bahamut! Ya nomás quedas tú, compadre, ¿qué vas a hacer? Morir es lo que vas a hacer. Okay. ¿Quiero entrar en la niebla? Pensé que era mi cel. No, aquí me está saliendo el stream que de repente se pone de verde, cambia de verde a rojo. No sé qué sea. ¡Uy! ¡Área nueva! ¡Fatality! Eso me... Voy a chingar las hierbitas. Mejor sabe que vamos a seguir por abajo porque... Bueno, vamos a ver aquí arriba. Hay un vato. ¡Uy! Hay dos vatos.
¡No corra! ¡No corra, hombre! El que corre aquí soy yo. Loto de soldado, muy bien. ¿Sabes qué le falta al jueguito? Una música. Arco corto compuesto y flecha pesada. Uy. Ok. Ok, estamos ganando cosas buenas aquí. Fino, señores, caballero Ricardo Lanis, ¿cómo andamos? Bienvenido, bienvenido. Ulala, señor finura, señor francés. A ver. ¡Uy! ¿Quién me disparó? Ya te vi. Muere. ¿Cómo te atreves? ¿Qué dice Ricardo? ¿Cómo andamos? Se me está acabando el poder del Bunga Bunga, ¿eh? Se ya va menos de la mitad de su durabilidad. ¿Y qué hay? ¿Aquí qué hay? Haz una persona. ¡Hola! Nos vemos de nuevo. Es Gollum el vendedor. Espero que encuentres algo que te sirva. Pues ojalá, pero no tengo dinero, compadre. A ver. Hierba, bomba, espada larga, garrote, lanza corta. Tiene más fuerza que el garrote, ¿eh? La lanza. Pero cuesta 1500, güey. Yelmo, abrigo, guantaletes. Hierbas. Hierba de luna menguante. Cómetela para recuperar muchos puntos de salud. Son tiempos difíciles, sí. Sí. Es un líder de San Bernardo. Es que no lo reconocí porque no traía el paliacate, güey, pero creo que tienes razón. Bueno, tendremos que seguir avanzando, señores, por el puente de llamas. A ver qué dice este compadre. Dice, da la vuelta y ve detrás de ti. Ok. ¿Puedo avanzar por aquí? Y sigue intentando... ¿Puedes continuar? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que sí llego, ¿eh? Oye, vamos a esperarnos porque quiero agarrar esto. Hierba de luna creciente. Está bien, sí lo valió. Esperamos 10 segunditos más. ¿Dónde viene? Bahamut. Viene Bahamut. ¿Listos? Vámonos. Sí llego, güey. ¿Me están disparando? ¿Quién chicas me está disparando? ¡Quítense! ¿Qué es esto? ¡Uy, qué troco! ¡No! ¡Me estaba comiendo la hierbita! ¡No! ¡Ya había pasado todo el desmadre! ¡Oh! ¡Tristeza! ¡Decepción! F. Oye, ¿cuántas muertes me faltan? No, es nomás este, ¿verdad? Suerte. Cabrón, ese único arquero, así que... El último, así que tenía ya, dijo... Bueno, voy a disparar a ver si le pego. Y sí me pegó el güey. ¡Ay! ¡Uy! Siento que el juego a lo mejor sí es para estar farmeando un rato, ¿no? De que vas a zonas que ya más o menos dominas, recuperas almas y vas y las cambias por atributos y luego ya avanzas. Debería ser por detrás, me dio por detrás, me la encajó por detrás. Me metió la flecha por detrás. Ay, no me quiero ir por abajo porque están los perros otra vez. ¿Y qué dice?
¿Desconfía de un ave? Ok, el fuego empieza. Aquí. Aquí empieza el fueguito. Así que voy a esperar que venga otra vez. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Sí, 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 sí. Oh, oh. Por acá, por acá. Ok. Eso, 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 eso. Bien, bien, bien. No perdimos más que un golpe y estamos bien, estamos bien. Los quiero matar porque me caen mal esos güeyes. Cuidado con este güey, cuidado con este güey. Eso, eso. Bien, todo dominado, todo dominado. Denme hierbas, cabrones. No nomás mueran como estúpidos. Ahí, ahí, ahí. Ok, creo que esta me la puedo agarrar. ¿Y hierba de luna creciente? Muy bien. Y siento que... ay, hay un vato en llamas, con una espada en llamas. Ahí ya te vi, güey, ya te vi. Se lo cargó Bahamut. Ok, aquí, después del caballo muerto, decapitado y chamuscado, empieza el peligro. Aquí vamos a esperar que pase Bahamut. ¡Vámonos! Ay, me atoré con algo, me atoré con algo. Oh, oh. Oh, oh. ¡Ay, cabrón! ¡Ese pega bien duro! ¡Güey, no seas tramposo, cabrón! ¡No seas tramposo! ¡Ahí estaban mis almitas! ¡Ahí estaban mis almitas! ¡Adelante! ¡Ay! Ya vi dos capítulos de Cabo Vivo. ¿Cómo va, Adrián? ¿Cómo va la serie? ¿En qué va ahorita? Se me hace que... Ed... es el último personaje que sale, que se integra al grupo. Y ya para los capítulos 2 creo que ya te lo presentaron. Se me hace. Oye, ¿sí puse esa muerte? ¿Son 25 muertes o son 26? Ocupo que me recuerden ustedes, muchachos, porque mi memoria ya no es la que era antes. Necesito comer más atún para mejorar la memoria. Atún enlatado. Según los Simpson, ese probablemente ayuda por todo el delfín que queda ahí atrapado con las redes, con el atún. Y ya saben que los delfines son bien listos, ¿eh? Adrián, muchas gracias por ese likeazo y esa compartidota. Bienvenidos. Bienvenidos sean, hermanos, a la casa del señor Gigi. Pues se siguen sintiendo escalofríos cada vez que pasa ese desgraciado. Y aquí es después de esta carreta. Y nos esperamos tantito. Los delfines. A ver. Vámonos. Ay, ¿por qué la cámara me traiciona de esa manera, cámara? ¿Por qué? ¿Qué te hice? Dice, dice. Los que tienen ojos azules pegan más macizo. ¡Ah! Si hay. ¿Qué me pegó? Ah, me pegó un flechazo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ah! ¡Metralletas! ¡Oh! ¡A traición! ¡Ándale, traición a esto, cabrón! ¡Super madre! Ah, pues con razón me agarró a trancazo. O sea, yo supuse que era más fuerte porque pues está más armado y trae la espada, trae el escudo gigante. Pero si me dices que los que traen ojos azules son como una versión más poderosa, voy a tener al pendiente de eso. Los delfines son malos según lo que leí, vi. ¿Por qué son malos, güey? O sea, malos que te cae mala panza, o malos de que desean lo peor para ti, o malos en que no te ayudan realmente en la nutrición.
Los delfines se drogan con peces globo. No pueden ser malos, solo un incomprendido. ¿Por qué? ¿Por qué necesitarían drogarse los delfines con peces globo? O sea, ¿cuál que les estresa en su vida? ¿Qué les puede estresar en su vida? Vámonos, aquí. Después del caballo trostizado. Cuidado con las flechas. Ay, no seas. Agarra las putas armas. Oye, Friendly Fire. ¿Esos güeyes no conocen Friendly Fire? Ay, tu perra. Oh, ahí viene el otro metiche. Nadie te habló, nadie te habló, nadie te habló. ¡Ah! Esos arqueros, güey. Esos arqueros me van a sacar canas, cabrón. Imagínate ser el mamífero más inteligente y convivir con puro pinche ese pedo ocupa terapia. Y son, ¿serán los más inteligentes o seremos nosotros los más inteligentes, los humanos? No puedo decir que somos los más inteligentes porque los delfines evolucionaron de otra manera. A lo mejor si un delfín tuviera pulgares o posibles, si pudiera agarrar cosas y armar cosas, su evolución le hubiera llevado a otro camino, ¿eh? A lo mejor serían los doctores locos del mar. Son males porque las hembras matan a sus otros hijos. Ay, güey, conozco novelas así también. Drugs con peces globos y atacan y matan a otros animales pequeños. Ahora me siento más identificado con un delfín, Siento que somos más parecidos de lo que creía. O sea, todo lo que te dice tu mamá que no hagas de niño, lo hacen los delfines. Esto está interesante, ¿eh? Pon a un delfín a cruzar el puente y chance a él no lo... ¿Eso escuché? Se escuchó como alguien cagando ahí. Bueno, ¿vas a venir, dragón, o no? Cuento contigo para limpiar estos puentes, dragón. Por favor, no te delates. ¿Qué eres tú? ¿Qué me ves? Rúmbale. A ver, se me hace que este de aquí era una hierbita y no la he estado agarrando. Debería agarrarla siempre. A ver, ese dragón necesita dejar de comer salsa. Alma de guerrero desconocido. Hierba de luna creciente, perfecto. Ya vamos a ver qué otros juegos streameas, Ricardo. Uy, me asustó el fantasma este. Ahorita estamos enfocándonos en este, pero también de repente juego Dead by Daylight. Tengo pensado jugar otra vez Mario Party Superstars. Y y cualquier otro que se nos atraviese. Ahorita nos comentaron que ya va a salir Elden Ring en febrero y estamos esperando a ver que esté bien. Y Metroid Dread lo tengo pendiente. Ese lo quiero conseguir primero en físico para poder jugarlo. Pero más o menos, así un poquitín de todo. Aquí no. Aquí pues debería, dicen los streams que saben, que debería enfocarme en un solo juego, pero me canso de un solo juego así. Gigi, ¿cuál es tu creencia de cómo venimos del mono o de Adán y Eva? Yo creo que evolucionamos de un primate ancestral en común. No es así que vengamos del mono, digo, es como se dice normalmente, ¿no? Venimos del mono, pero es como evolución. Adán y Eva me suena un poco difícil de creer, como dice el programa, pero... pero tampoco descarto que a lo mejor haya cierta verdad por ahí guardada en la historia. Últimamente no lo sepo.
Y no sé si sea tan relevante de dónde venimos a dónde vamos. Ahí está, hasta rojo está ese güey. Ok, yo también le puedo levantar mi escudo. ¿Qué plan? Su perra madre se me hacía. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mamá, ¿es lo que vas a hacer? Le arrumbé el escudo hasta donde Adán y Eva no es canon. No es canon. Bien puesto ahí, bien puesto ahí. A ver, ¿qué me dieron? Todo el soldado, ok. Ya me cargué a todos los arqueros, por fin. Es una victoria moral para mí. Voy a agarrar esto. Dos hierbas de luna llena. ¡Ay, qué espérate, güey! No, hombre, güey, no te puedes descuidar nada aquí porque te cae. No es un momento de un refrigerio, ya me di cuenta, ¿Cómo crees que acabará el mundo? Yo creo que por una exposición de rayos gamma o de algún meteorito gigante. Ya a estas alturas es... Ahí viene aquí. Ya es un volado, a ver qué nos toca primero. ¡Fatality! Oye, ¿se murió o no se murió? ¡No se murió! No mames, no se mueren de un fatality estos cabrones, Hierba de media luna, excelente. Ya es como... Es una quinela, digo. Ahorita puedes esperar que caiga un meteorito. Es posible. No sé si sea probable, pero es posible. Calentamiento global también. Una enfermedad, a lo mejor el COVID muta gacho y mamamos todos. Si han jugado ese juego del de... No es Pandemion, es Infection. No, no es Infection. Una aplicación de celular que es un juego que tú controlas una enfermedad. Puedes coger virus, bacteria, hongo, no me acuerdo qué otras cuantas. Y tu objetivo es acabar con la humanidad. Bueno, algo así. Tengo miedo de que pase, de que el COVID diga, bueno, ya infecté a todos, ahora sí me voy a hacer bien mortal y nos dé el patatús a todos al mismo tiempo. La mejor opción es trabajo en equipo. Tocar más chances. ¿Tú cómo moriste, compadre? ¿Tú cómo moriste? Pues te mató el caballero que ya matamos, ok. ¿Ustedes cómo piensan, ¿Cómo piensan que nos vayamos a ver misiones de lagartos? Ah, otra forma es pues que el sol explote, ¿no? El sol está en expansión y... Ay, es bueno ese güey. El sol está en expansión y tarde que temprano vamos a... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa madre? ¿Qué era eso? No sé qué era, pero brilló bien bonito y luego se fue. Dio como que tres vueltas, brilló y dijo... Peace out. Y se fue. ¿Esto lo puedo romper? ¿Esto lo puedo abrir? A lo mejor con otra arma. Mano derecha, rompe malla. Garrote. Pudo. ¡Allá! ¡Allá! Es una daga, esto. Creí que era... ¿dónde está mi garrote? Se me va a acabar el garrote, le quedan 37 de resistencia. El mundo no se acaba, nosotros nos vamos a extinguir. Eso también es correctísimo. A lo mejor... Épale. A lo mejor la enfermedad acaba con nosotros, pero no significa que el mundo termine. Al planeta le vale madre si estamos o no estamos. El planeta va a seguir aquí. Las plantitas van a seguir creciendo. Los animales van a... Pues ahora sí se van a agandallar todos nuestros edificios. Y va a empezar la película de Zootopia en la vida real. Dice Adrián, pues sí te digo. O sea, sí, me imagino que así leí eso y como que... Pues me imagino... Déjame te digo, Chichi, en mi importante experiencia científica, de lo poco que vi en ciencia es que los virus van mutando y haciendo más fuertes al punto de evadir las vacunas. Y eso es algo que sí puede pasar, así que todos los virus pueden hacerse más fuertes y acabar con la humanidad. Es correcto. Eso es correctísimo. Son seres vivos y su habilidad de mutación es mucho mejor que la nuestra.
se adaptan más rápido a diferentes factores. Y su proceso de selección natural es mucho más rápido. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo uso lentes para leer, para manejar. Miren, ahí me está saliendo que se me caen los frames. Ahí disculpen ustedes, no sé qué está pasando con el internet. Por ejemplo, por selección natural, a mí me debió haber comido un león cuando yo estaba chiquito. ¿Por qué? Porque no veo nada. O sea, para manejar yo ocupo los lentes, para manejar de noche ocupo los lentes y que esté bien iluminado, porque si no, no puedo. Entonces a mí realmente no debía haber llegado a la adultez. Y pasa mucho con las personas, de que hay genes ahorita que, por ejemplo, a mí me falta la ceguera, hay otros de que a lo mejor no escuchan, hay otros que a lo mejor no huelen, les falta algún sentido quizás, y por supervivencia debimos haber sido comida de león en algún momento. Y ahora sí, que sobrevivan los que están más aptos, que sobrevivan los fuertes y que se mejore la manada, ¿no? Esa es la idea de la selección natural, pero nosotros los humanos hemos sido inteligentes y hemos, ¿crees que debería una chinga? Me caga que digan eso, me caga eso. ¿Vas a poner una pista o no vas a poner una pista, güey? Ya no estés mamando. Ya me morí como 30 veces aquí, entonces necesito... Arma dañada. Dañada sus cabezas. Entonces sí, los humanos, nuestra inteligencia nos ha ayudado a sobrevivir y nos ha ayudado a adaptarnos a nuestras fallas. Que eso no lo tienen los virus. Los virus, si no son fuertes, man, se las come la vacuna y bye. Entonces el virus muta y se hace más fuerte y ya esa vacuna les vale. Vale, cacahuate, como las cucarachas también. Me ha tocado que hay cucarachas que les echas el insecticida así y como que sigue, como que se sacuden así, como que le hacen y se van corriendo las mendigas. Esas son, no sé cómo le habrán hecho, pero se adaptaron a ese insecticida. Y no sé si sepan ustedes, pero los insecticidas, los que fabrican insecticidas, tienen que estar mejorando constantemente la fórmula, porque los bichos de cucarachas se adaptan muy, muy rápido, Los arqueros son como los que... No te puedes descuidar porque te matan. Pinches, ya, arquero. Es que si los dejas vivos, de repente... Es que no es que te quiten mucho, pero si estás peleando con otra cosa y de repente... El arquero te pega, haces esto y el otro malo se deja venir con 3 ataques y aquí con 3 ataques ya mueres. Vamos a ver, este garrote ya no nos sirve, vamos a ponernos el otro garrote. Ay, güey, ese cabrón que... Oye, ¿tú me vas a enseñar a abrir esto? No me voy a enseñar a abrir esto. Creo que no se puede abrir esta puerta. A ver, déjenme checo una vez más, porque si... Puedo desbloquear un atajo. Yo quiero un atajo. No quiero andar pasando por todas estas tonterías cada vez que necesite pasar para acá. Oh, no hay nada, güey. Él no hay nada. Entonces, sí, es posible que el COVID mute y nos y acabe. Incluso es posible que la gripe de repente mute y también nos mande el chorizo. La gripe no se acaba, la gripe pues está aquí desde tiempos inmemorables. Y aquí sigue porque se sigue mutando, se sigue adaptando. Hay algo allá abajo. ¿O no? Pareciera que sí, ¿eh? Pero no puedo brincar. A la verga, ¿qué fue eso? Y como un fantasma. Bueno, vamos a avanzar. Espero que no sea un jefe. Entro en la niebla. ¿Qué pedo ese Humpty Dumpty? Güey, ¿sí son suficientes o no? ¡Súper madre!
¿Me puedo ir? No me puedo ir. ¿Sí creen que son suficientes? ¿O les falta? ¿Les falta gente? Manos les van a faltar para pelarme toda la... Voy a empezar contigo. Pequeño paso para el hombre. ¿Qué fue eso? Hierbita. Por aquí. Ok. Caballero de la torre está hasta... ¿Quién chingado me pegó? Aquí estamos bien. La fusión del Delta y la Micron, sí lo vi. Lo descubrieron en... Estoy escuchando que me disparan. ¿En Chipre o en Chile? Creo que en Chipre. Y dice el vato, el que la descubrió, que creen que no va a haber tanta fama porque como quiere el Omicron se esparce mucho más rápido. ¿Hora de sanar? Sí, hora de sanar. ¿Cuántas hierbitas tengo? Tengo 8 hierbitas pedorrillas y tengo como 7 de las buenas. No quería jefe y jefe le dan. Chingada verga. Ay, güey. ¡Ah! ¡Eres tú! Muy bien. No perdamos la cabeza. Ahí hay otro arquero entre las dos torres. Creo que sí lo pueden ver. Ya quité mi. Ah. Eso, le diste la pared. Pendejo. Uno menos. Ok, volvamos a nuestro punto de seguridad. Ay, güey, qué bueno que volvimos al punto de seguridad. El control está temblando así como si fuera un consolador bien duro. Está la batalla, no sé ni para dónde ir. Ya, ahí hay algo. Ah, es un compañero. Y aquí hay otro vato igual que yo aquí nomás tirándole. El jefe parece Godzilla, está bien chido, ¿eh? Pinche escudote, no sé cómo lo voy a matar. A ver, vamos a echarle un vistazo. Bueno, tiene el escudo está más grande que él y el vato mide 40 veces lo que yo mido. ¡Oh! ¡Su perrísima madre! ¡Oh! Le ocupo la hierba chida. Ok. Ese Jordan, pobrecillo, le han de estar lloviendo llamadas de vatos preguntándole de qué trae puesto. Ok. Tendremos que subir. A lo mejor arriba ya no me van a dar esos rayos láser. ¡El rayo láser! Miren, si aquí escribieron, significa que aquí está. Estás a salvo aquí. Es lo que supuse. A ver. Hay un arquero. ¿Ese arquero se bajó? ¿Y está ahí tirando bola? Ok, vamos a ver qué más hay por acá. Hierba de luna. Uy, ese a lo mejor me pudo haber dado. Supongo que si no me dio de aquel lado, aquí tampoco. Está a salvo aquí. Muy bien. ¡Ay! Mentira, ¿quién me está? Un tal arquero que él. Ya lo vi. Pero ¿cómo llego para allá? Ah, muy bien. ¡Hora! No, hombre, compadre. Ok. ¡Tírenme! ¡Cáguenla! Eso. ¡Cállese! Bien. Hierbita, porque ese arquero de allá sí me dio. Algo me pegó y no supe qué fue. No sé si me pegó o me empujó. Creo que no me empujó. Alma de guerrero célebre. Ya me están sudando las manos, ¿eh? Apuesto 2 cangrejos a que llegan. A mí me estoy arriesgando. ¿Es sagrado en Ecuador? Oh, estás jugando con los dioses. Entonces vamos a... Falta aquel... Este arquerío pedorro.
¡Ay, cabrón! Bien, bien, bien. Creo que ya nos cargamos a todos los arqueros. Y todavía tenemos varias hierbitas de sobra. A ver, déjame, me asomo por aquí. Loto de soldado, excelente. Algo que no sepa que sea. Muy bien, ya nomás nos falta el grandote. ¿Y cómo le vamos a dar al grandote? No creo que el trancazo sea la solución. Porque si la ley del mundo... ¡Ay, cabrón! Si la ley del mundo aplica a él, yo le llevo de perder. Porque él tiene el garrote más grande. ¿Cuál será el plan, eh? Había otro arquero en el piso allá abajo, ¿verdad? ¿Dónde estará? ¿Y si lo paso y me voy derecho? Ok, necesito puntos en que pueda bajar y estar a salvo. Maldita sea, que se siente saber que hay gente que le pone taquis de fuego a sopa maruchan. Tacos, micheladas, carnes y otras. Pues me entristece un poco saber que la gente no cuide su intestino. Pero digo, cada quien puede tener. Oh, ¿y si me voy por aquí? No. Cada quien puede tener los agujeros que él quiera en su esófago. Digo, no, es un país libre después de todo. Ok, vamos, vamos, vamos. ¿Ahora qué, compadre? Aquí estoy. Ven por mí. ¡No te creas! ¡Hola, miércoles! ¡Oh! Eres formidable, gracias, pero... A mí... ¡Alguien me disparó! ¡Alguien! Alguien me disparó. ¿Cómo chingados? ¿Cómo chingados? Bueno, voy a agarrar el garrote con las dos manos porque no creo que me pueda cubrir con mi escudito esas pendejadas. Vamos a ver. ¡Ahí está! Ahí está el arquero mamón. ¿Qué está haciendo el arquero mamón? Ay, se va a acercar, se va a acercar. No se va a acercar. Ya di la vuelta. Oye, oh, ya, se volvió a cubrir. ¡Oh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, pinches arqueros, los odio! ¡Ay, ay, ay, ay! Hierbita, hierbita. ¡Ah, su perra madre! El arquero, ¿dónde está el arquero? No lo veo, ya lo vi. Ándele, qué bueno. No, 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 no. Por ese lado no, por ese lado no. Váyase para allá, váyase para allá. Sí, 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 sí. ¡Ah, muere! No sé qué esperaba. No sé qué esperaba. Ganar con eso. Uy. Al parecer eso se ve muy grandote, pero la explosión no hace daño. Se hace daño la luz nada más. Ok. ¿Y salta el güey aparte? ¿Qué planeas? ¿Qué planeas? A ver, vamos a acercar así, a ver qué hace. No hace nada, no hace nada, se queda viendo. Eso hace para que me acerque y luego...
Piquete mortal, ok. Ese es el que no me gusta, ese es el que no me... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacerte para allá? Así es. ¿Y luego que piquete mortal nuevamente? ¿No puedes pasar por aquí? ¿No puedes pasar por aquí? Culo, me tuvo miedo. ¿Saben qué? Voy a utilizar esta misma estrategia, pero de aquel lado. Porque de aquel lado tiene la lanza y de este lado tiene el escudo. Como ya valió madre. ¡Ay, güey! Lo esquivé en el último momento. Ok, necesito que atraerlo un poquito para acá. Necesito atraerlo un poquito para acá. Así es, ven para acá. Eso. Ven. Sí. No, no te vayas para allá, Piquete, no. Y aplasta con el escudo. Ese es el ataque que le tengo miedo. Fíjate. No es cierto, me apuntó bien. Fregón. Yo una vez vi a alguien le ponerle mayonesa, aguacate, me dice, fíjate que es una pizza congelada con aguacate y elote sí he visto. Donde queríamos. No es cierto, ya se murió. Muéstrame ese talón. Hoy la cagué. Quiero ver más ese talón. Porque está brillando. ¡Ajá! ¿Talón de Aquiles literal? Talón de Aquiles, literal, muchachos. Talón de Aquiles. Uy. Bien. Culo. No. ¿Y se hago esto? ¿Qué va a pasar? Está sacando fuego por todos lados. ¡En la cola! ¡Oh, muchachos! Ya lo agarramos. ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, lo tumbé y me cayó el escudo encima! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón! ¡Que vuelve a pasar eso! ¡Hierbita! ¡Fíjate! ¡No! ¡Ya me agarró otra! ¡Párate, güey! ¡Sí! ¡Traga, pero corre! ¡Ay, no mames! Oh, no me voy a arriesgar, me voy a echar una hierba.
Ahora sí, ahora sí. ¿Qué vas a hacer? ¡No, lánzalo, lánzalo! Usa el escudo, usa el escudo. Super sea madre, párate, 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 párate. Ok, necesitamos volver a donde estábamos. Nos estaba viendo muy bien. Voy a correr. Voy a correr. Ay, no puede ser. Me pegó dos veces con esa basura. ¿Dónde demonios estoy? Me están sudando las manos bien duro. ¿Qué va a hacer? El ataque mágico, ¿verdad? Güey, no, ¿por qué se reajusta eso? Ese brinquito pedorro. ¿Qué vas a hacer? No la lanza, no la lanza, la lanza, chingado. Ale. Ok, ok. Sí, haz eso. Eso, eso. ¡Garrote! Muy bien, muy bien. Un poquito más. No, ese no me gusta. Es el escudo. Es el escudo, sí me gusta, sí me gusta. ¿El escudo? Muy bien. Brinco pedorro que ya no me vas a dar jamás con él otra vez. Ah, te mamaste. Ay, güey. Por la hierba chida. La hierba chida, la hierba chida. Vientos, vientos. Ok. Ahora. Ay, me choqué con la lanza. Bien, 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 bien. Lo tenemos de nuevo, lo tenemos de nuevo. Chinga tu madre, chinga tu madre. ¡Hace tu rango! Ay, ¿por qué le pego eso a la pared? ¡Ay, ay, ay! ¡Párate, párate, güey! ¡No me picudes, no me picudes! ¡Es tu mamá! ¿Dónde estás? Sí, cállate, cállate. ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Ah! Déjame, quito, no voy a explotar, güey. ¡Ah! ¡Ay, güey! Me están sudando las manos bien, bien pinche duro. ¡Ah! Tres hierbitas nomás, César. Nomás me quedaban tres hierbitas. Creo que unas cuantas de las grandes, pero... ¿Para qué? ¿Para de un descanso? Sí, compadre. Diez mil almas tenemos, güey. 10,000 almas. Vámonos al nexo. Vámonos al nexo a gastarnos todo. Porque si nos volvemos a morir con las 10,000 almas. ¡Ay, no! Garrotes Maximus. La mejor arma de todo el pinche juego. ¿Qué onda tú? Buscas el poder del alma, ¿no es así? Simón. El demonio en mi interior. Sí, dame tu poder de alma. Queremos. Queremos fuerza. Ya tenemos 20 de fuerza. Queremos más vida.
Ahí no podemos tener, no podemos tenerlo todo en la vida, al parecer. ¿Fuerza o vida? De 116 a 115. Creo, no entiendo qué sean todos esos números, pero me voy a ir así, con fuerza y vitalidad. No sé qué son los milagros y me interesa. Sí me interesa. Intercavar un chingazo de almas para aumentar tu poder. Sí, señor. Por favor, hágalo. ¿Ya terminaste? Simón. Ahora, usted, señor. No quiero que me forjes nada. Yo quiero que repares. Quiero que repares. Necesito que repares mi garrote. Este. ¿Cuánto me cobras? 85. Hecho. Listo. El garrote 2. Todavía aguanta el garrote 2. ¿Cómo está el escudo? Está mi escudo. Ah, el escudo ni lo uso. Está entero todavía, ¿eh? No sé qué terminar, si Black Lagoon o Joyos. Yo Black Lagoon nunca lo he visto, Adrián. Este, está bueno. Mejorar el garrote. ¿Se puede mejorar el garrote? Parecer no. Bueno, me parecer no porque no lo tengo desequipado, pero... ¿Cuánto me cobra? A ver, espada bastarda, ¿cuánto cobras? Ah, me... Pide fragmentos de piedra. El fragmento de piedra es para mejorar las armas. Muy bien, qué bueno que estuvimos matando a esas falanges, ¿eh? ¿De qué se trata Black Lagoon? Ese no la he visto. Estos son cuchillitos. Esta es la espada doble. Siempre he tenido curiosidad con el hacha de guerra. Se ve bien chingona. Se ve bien chingona. Nivel de alma 19. Ah, no, esos son mis atributos. ¿Será buena el hacha de guerra? Black Lagoon es más o menos como Cowboy Vivo, pero invertido y más violento. ¿Invertido te refieres a que ya no son cazarrecompensas en el espacio y son otras cosas? Voy a ir a conseguir 400 almas y voy a comprar el hacha de guerra. Regresa con vida. Dependo de mis pedidos. Sí, señor, lo que usted diga. Oye, sí aumentó bastantito mi HP, ¿eh? Estoy viendo que estoy invirtiendo bien los puntos. La vida es buena. Pato interior. Vamos por 400 almitas y me voy a ir por el hacha porque se ve bien verga, ¿no? El hacha así. Imagínense un bárbaro así ya con sin el garrote, pero con un hacha así. ¡Sas, perro, hacha! A menos que sea un alma. Una niebla espesa e incolora te impide avanzar. Solo quienes hayan matado a un archidemonio pueden seguir adelante. Principiantes, mejor visitar esta zona más tarde. Por eso digo que aquí no hay que ya, ya estuvimos aquí bastante tiempo y ya estoy harto de este lugar, de los dragones volando y del el hermoso castillo con florecitas. Ya vámonos a otro lado, quiero otra cosa. ¡Ay, qué! Ok, quería hacer el parry para lucirme. No me está yendo muy bien. No me está yendo muy bien. Pero pues estoy aquí como quiera. Creo que ahí ni siquiera salió la parry. Ay, Dios mío. A ver, tengo que actualizar esto. Nos fuimos invictos con el gigante, ¿eh? Invictos, no nos mató ni una sola vez.
Ese gigante nos la pellizca bien sabroso. A ver, vente, ahora sí te voy para arriba la primera. Rey del parry. Me dio las 400 almas este compadre. Solamente este compadre me dio las 400 almas. Y dos hierbitas de las sabrosas. Debería farmear aquí, ¿eh? Son cazarrecompensas, pero en la tierra. Me asustó ese güey. Y en una mafia, la protagonista es mujer y el líder del grupo es un calvo fuerte, pero hay un hacker y un oficinista. Pues soy divertido, ¿eh? El Black Lagoon. A lo mejor le doy una oportunidad, pero va primero ponerme a corriente con Demon Slayer. Y también necesito... Me van a disparar. También necesito ponerme al corriente con... y con la de Hero Academy, pinche César, güey. Con eso de que dijiste, voy a ver la película. Me dije... Quiero seguir continuando. Es que sí está chida, pero de repente se puso muy lenta. Mendiga serie. Coquis, ¿qué onda, Coquis? Hello. Muchas gracias por ese likeazo, Coquis. Bienvenida. Te acabas de perder al super jefe. Más jefe de los jefes. Que lo hicimos llorar. Lo hicimos llorar tremendamente como nena. Bueno, ya tuvimos las 400 almas. Vámonos a comprar el hacha de guerra porque me interesa ver cómo es el hacha. Dice, es como Spike, no recibe la protagonista daño y siempre gana pinche Spike. Te va a gustar mucho el final, ¿eh? Puedo decir que te va a gustar mucho el final de Cowboy Bebop. Y sí, Coquis, lo siento, aunque pongas esa cara, el jefe ya marchó. Y no podemos hacer nada más. Vamos a... De hecho, quisimos seguir avanzando por ahí, por ese lugar, y no nos dejaron. Dijeron, rumba al otro lado. Reparar, no. Mejorar, no. Comprar objeto. Restablece la durabilidad, no. H de guerra. Comprar objetos, Simón. Regresa con vida. Depende. Llévate interesado. A ver, mano derecha. H de guerra, 80. 80 de daño. Ya me estoy viendo bien bárbaro, ¿no? A ver, déjame cambio el escudillo por el otro que es de soldado. ¡Ah! Ya nomás porque ando en calzones, sin zapatos, pero ya se ve mejor. Ya se ve mejor, ahora sí está agarrando forma este güey. Al ratito veo la repetición. Ándale, va que va, Coquis. Hice unos videos de la sesión pasada. Y lo subí al Facebook rojo. Son dos videitos de como 10 minutos, 11 minutos cada uno. Y pues son los highlights nada más, las partes graciosas. Y espero que les guste. Uno ya está ahí en publicado y el otro va a salir mañana como a las 9 de la mañana, a la hora que lo quieran ver, si lo quieren ver. Les digo, son highlights, son los momentos graciosos de la sesión de ayer. Y voy a ver si puedo hacer también momentos así graciosos de estas sesiones, todas las sesiones de Demon Souls, pero la veo difícil porque sí está complicado hacer los videitos, ¿eh? Bueno, vámonos al túnel Colmillo de Piedra, segundo mapa, una ciudad minera que mantiene el enorme túnel. Hace mucho tiempo, los esfuerzos de los testarudos excavadores permitieron a los soldados de Boletaria cumplir su labor. Pero ahora, desprovistos de sus almas, ya no son conscientes de lo que hacen y trabajan en silencio, sin descanso ni propósito. Bueno, yo creo que vamos a ir con los enanos, ¿no? Solo recuerden, muy importante, que Gimli es hijo de Gloin. Va que va, Coquis, ahí están, no se van a ir a ningún lado esos videitos. Dile a Adrián que deje de publicar. Jordan, es publicidad gratis, güey. Es publicidad gratis. Aprovecha. Aprovecha. ¿A poco no has vendido más? ¿A poco no se han mejorado tus ventas, güey? Dime la verdad, güey. Dime la verdad.
ese güey se murió. Pero si aquí es el primer... Aquí empiezas el mundo. ¿Cómo te moriste aquí? Vamos a ver. Quiero volver a ver a ese güey. ¿Cómo se murió? Pero ahí va. Ahí va. Va caminando para allá. ¿Y se fue derecho? No sé cómo se murió. Nomás se fue derecho. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo andas tú? ¿Puedo hablar contigo? Hola. ¿Qué onda? Almas, almas. Dame tus almas y llévate algo bueno. ¿Cómo qué? ¿Qué me ofreces? Hombre asqueroso. Mejor nombre no le pudieron haber puesto a este compadre. ¿Qué ve? Entonces tengo 15 años. Creí que vendías como como estos, mira. Así manualidades. Cositas así, güey. No sé. A lo mejor vendes tazos, quién sabe, güey. Vamos a ver qué nos vende este güey. Pero bueno, si no, pues pues sí, déjame. Entonces, sí, le voy a decir al Adrián que se deje de bromas, porque sí, no está chido. Pero ¿a poco sí es tu número ese, güey? Es más, mira, de ratito voy a promover a Andrea Silva, la voy a poner de mod. Y cada vez que esté Adrián, sí, dile si es mi número. Va, yo le voy a decir. Le voy a decir a la mod que si le vuelve a publicar, que borre el mensaje y que le ponga mute al Adrián por todo el stream. Que ya no pueda. Va. A ver, déjenme hago eso porque nunca he hecho eso de tener un mod. Vamos a ver. Editar. Add moderators. Está. A ver si funciona esto. No me salió nada. Ah, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Válgame, no me sales. Qué curioso, no me apareces, No me parece para darte. A lo mejor porque sales como administradora de página también. Qué curioso. Pero qué raro, mira, hasta el Silverman me sale como si puede ser moderador. Bueno, pero mira, yo lo voy a hacer. Si me vuelve a salir el vato a hacer eso, lo bloqueo ya. Adrián, te has avisado. Se acabó la publicidad gratis. Ahí te encargo, compadre. Gracias, pa, te quiero mucho. Ánimo, Jordan. Ánimo. Qué bueno que pasaste aquí a saludar. ¿Este pico qué hace? 80 de ataque. ¿Y para qué es este pico? O sea. Me lo llevo, ¿qué? ¿Comprar objeto? Pues mejor lo compro antes de que pierda las. Un placer hacer negocios. A que pierda las almas, ¿no? El próximo enemigo es débil contra estocadas. Súper bien. ¿Y por acá qué hay? Un chorro de... El próximo enemigo es débil contra... Llegaste al túnel. Desconfía de rocas del enemigo. Ok. Hola. Oh, ahí están. Ajá. Ahora, vámonos. Ya pasamos. Uy, algo ahí. ¡Ay! ¡Ya! ¡Oh! Materia blanca viscosa. ¡Qué asco! Ahora me estoy dando cuenta de lo que acabo de leer. A ver, aquí, ¿quién está? Escudo. No veo nada. A ver, ¿qué está ahí? ¿Todo bien ustedes? Estoy aquí supervisando nada más, todo tranqui, todo en orden. ¡Oh! ¡Wow! ¡Hey! Sí, está fuerte.
De hecho, no creo que funcione esto, ¿eh? Ah. A ver. Le quito un poquito. Fatality. Y no se murió con el fatality. No puede ser, no se murió con el fatality, ¿eh? Ya no salieron más lobitos. No, Silva Andrea. No entiendo por qué. Estábamos bien. Estaba. A me dejar por aquí, déjalo. No, no te puedo hacer tampoco moderadores de aquí. Ahora te vemos. Vamos por nuestras tres almitas que se nos cayeron ahí. Y averiguemos qué onda. Y no, yo creo que en este mapa no van a salir lobitos. A lo mejor salen topos. A lo mejor salen marmotas, tejones, cosas que caben, tal vez. Pero me gustaban los lobitos, aunque fueran palo pandilla. Almas recuperadas. Ya hay 20 almotas, ¿ya vieron? No manches, ya me puedo jubilar. Ay, cabrón, yo creí que no le iba a importar ahora, pero sí. El fatality se ve de poca madre. ¡Ah! Yo creo que se va a morir de hasta de 4 fatalities. Sí, de fuerza está este güey. Sí, no se murió de 3. O soy muy débil. Me dio 4 almas nada más. No es cierto, qué desperdicio de tiempo. Vamos a matarte a ti. Ay, güey, a lo mejor no debí. Está igual de fuerte. Parece no trae pico. ¿Cómo me va a atacar? Ay, güey, se levantó el otro. Se levantó su amigo. Sí, a lo mejor no fue la mejor opción esto de molestar a esos güeyes. Ole. Sí, se molestaron. Se molestaron todos. ¿Van a venir o no? Mi ataque fuerte les quita 13. Mi ataque débil les quita 12. No le veo razón para hacer ataques fuertes, A lo mejor los estunea más, Sí, los hace más para atrás. Yo creo que esa sería la única. La única razón. ¡Háganse para allá! Se me acabó el espacio. Si pegan estos güeyes. ¿Los dejo o qué? No me están dando almas. No me están dando. Nada, vamos a dejarlos. Ya me dio flojera. ¿Se oye? ¿Qué se oye? Escudo arriba. ¿Ahí vienen? Pues ahí vienen, pero yo no me preocuparía por ellos. Cuidado con cazadores más adelante. Ah, no sé ni qué es un cazador, pero supongo que tendremos cuidado. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Silva Andrea! ¡Ay, me invocaste los lobitos! Espera, no puse 2 muertos, ¿verdad? Son 2 muertos más. Silva Andrea, me invocaste a los lobitos. Me salieron de la nada. Nada, ya no me voy por ahí. Hay que se queden las 4 almitas que se me quedaron ahí. Oh. O sea, me invocaron a los lobos. Muy bien, ¿qué dice aquí? Intenta rodar. ¿Qué piensan ustedes?
No manches, ya es por ahí. O sea, no es ahí rodando, ¿no? Es este. Oye, a lo mejor sí hay algo, ¿eh? No, no es cierto, mentira. No puede. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, me va a dar algo, me va a dar algo! Me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo ahí. Había algo, pero no era la solución eso de ahí. O menos que la... que debió haber rodado. Porque sí, hay, definitivamente hay algo ahí. Estoy viendo. Ahí. Pero no. No sé si lo vean ustedes porque está mi cabezota ahí de por medio. Pero bueno, hay un tesoro ahí. Vamos a dejar el tesoro y sí era por acá, por donde nos estaban dando en la madre. Chingüetas, maldita sea. Eso ya le agregué. Me dicen si agregó o no agregué la muerte, no me acuerdo. Uy, güey. Uy. Me iba a quitar más, pero no. Ok. La mala noticia es de que si es por aquí, la buena noticia es de que nos van a volver a salir los lobos. No hay de otra. Qué bueno, porque Silvandrea quería lobitos y ahora va a tener lobitos hasta para aventar para arriba. Okay. ¡Ay, uy, aquí están! ¡Ah! El otro me atacó a traición por la espalda. Se coordinó con los lobos, el hijo de su mamá. Y dije, va caminando bien lento, nunca me va a alcanzar. Y no, sí me alcanzó el güey. ¿Cómo me pegan esas pinches piedras? Explotan y luego como 5 segundos después me pegan. Basofia. Basura. Mentiras, digo yo. Mira que el vato también está batiendo con los lobos. No menos. Un lobito menos. Ay, güey, casi me mata ese cabrón. A ver. Nomás está, me está atacando él, ¿verdad? Nomás. Es que este güey no es tan lento. Y si me pongo la daga, a lo mejor, como dicen, la daga les quita más. Porque así me está dando hueva darle tantos fatalitos. Ya se murió. Para las 4 trinchalmitas que me da. Y bájame como la hierbita chica. Vamos a ver. ¿Dónde están los otros lobos? Están los otros. Ahí viene. Se me fue uno. Se me volvió a ir. ¡Deja de dar esa pinche cachetada y pégale al lobo! ¡Ay! Me estresa el desgraciado este. Ok. Ok, ¿todo bien? ¿Este güey me va a atacar? No sé. No es por aquí. Alguien está gritando y no sé por qué. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo mal? No sé. Muy bien. Por aquí salieron los lobos, así que... ¡Oh! ¿Ese güey qué? ¿Qué quiere ese vato, eh? ¿Me hizo un pinche Hadouken de fuego?
Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Che marrano. Oh, su perrísima madre. Güey, están bien fuertes estos güeyes. No sé si sea por aquí el camino correcto. ¿Por qué no pusieron ratas o otro animal? ¿Ratas gigantes? ¿O estuviera mejor? ¿Les pudiera poner una trampota gigante con queso gigante? Se me olvida que... ¡Mira! ¡No! ¡Es cierto! Les digo, truenan y ya cuando vuelvo una semana después y me pega todavía. ¿Y si me pongo el garrote otra vez? A ver, voy a poner la daga. A lo mejor la daga sí es la solución. ¡96 de daño, eh! Sí, es la daga, es la solución. A ver, tú. La daga. Nunca vuelvan a dudar de la daga, güey. Faltan los lobitos. A ver si la daga es la solución con los lobitos. Ahí vienen. Ahí viene uno. No parece ser la solución, pero sí es rápida, ¿eh? Ahí vienen dos. Me van a comer los lobos. Me comieron los lobos. Ay, Dios, sí. El cebollero. Ay, ching. A ver, en vez de el hacha, me voy a poner el garrote. Pico, qué pedo. No tiene las estadísticas para usar esta arma. Tendrá una menor efectividad de combate. ¿A qué la compré? Entonces. Por güey. Ahí, güey. Vamos, ahora sí. Muy bien. Mato al del pico con el cuchillo. ¿Cómo le quita más un cuchillo que un hacha en la cerebelo? Tío. Lobito. Garrote para lobito. Nada vence un buen punk punk en la cabeza. Lobitos, ahí vienen los lobitos. Mira, sí, los lobitos. ¡Ay, qué bonitos! ¡Muere! ¡Bye, lobitos, bye! Entonces, agarro el cuchillo y le doy al gordinflas. A ver. ¡A su madre! No es la solución. Voy a echar la hierbita. ¿Qué se escucha? ¡Ay, güey! ¡Wow! Me salió por atrás. Y el cebollero, aquí está el cebollero también. Ok. No me quiero gastar la hierba que me queda. ¿Qué voy a hacer? Ah, la fregada, y otro lanzándome fuego desde allá arriba. Ay. ¿Ves tú? ¿No se murió?
Ay, no estamos llegando a ningún lado, compañeros. ¿Sí será por aquí el camino? No, no sé. No lo sé, Rick. Parece falso. Pobres lobitos, son los que más sufren, son los que a cada rato los tengo que matar. Ese güey como que también sufre, pero no sabe que sufre. Ay, güey. Lobito número uno. Ahí viene. Lobito número dos y número tres. Ahí viene otro. Ahí viene, ahí viene. Muy bien. Voy a concentrar en matar a Gondiflas. Lo que voy a hacer. En el... con un demonio. Una fregada, ¿puede lanzar dos? ¿Así? ¿Se me fue toda la vida? ¿En dos flechazos? ¿En tres? ¿Qué sugerencias me pueden dar, muchachos? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Me derriten sus ataques. Y no me lo quiero saltar porque es el primero que de esos enemigos que salen. Quiero ver si vale la pena matarlo. A lo mejor me da un ítem muy, muy padre. No lo sé, no lo sé. Ya le agarré. Ya le agarré la maña a los perros. Ah, easy peasy, lemon squeezy. Pero sí, el cuchillo le quita más. Cinco años después. ¿Dónde se fue? 5 años después lo mataremos. Ahí, ya volvió. ¡Ah! Con un demonio. Me azotó, me dio un azotón. ¿Saben cuál creo que sea la solución? Esta. Ah, la puedo empuñar con las dos manos ya. Digo, con una sola mano. La voy a empuñar con las dos. Le quité un huevo, le quité 96. Esta es la solución. El plan. ¡Ay! Ese es el plan, muchachos. Ese es el plan. ¡Ay! No. Dejo de atacar, ya dejo de atacar. Vamos. Yeah.
Se me acabó la estamina en el momento más crítico y lo dejé con uno de vida, güey. Me estoy frustrando un huevo. Me estoy frustrando un huevo con este juego. Necesito matarlo ya. Por salud mental. Tú no pongas gorro, hombre. ¿Lobito? Ay, se me vieron todos al mismo tiempo. Me mataron los lobitos. Pareces el garrote chingado. Ay, muchachos, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para pasar este castigo? Este amargo sabor de boca. Ay, Dios mío, ya estoy hasta el... A lo mejor a veces dan ítems, ¿no? A ver. Nah, no están dando nada. Ok. ¡Vamos! Uy, uy, ahora sí lo vamos a lograr, muchachos. Déjame ver, curo la vida, no tengo. No tengo hierbitas chicas. Venga, se ocultó allá. Uno más. Eres mío, dije. Tu perra madre, casi me la vuelve a aplicar. Ya la podemos matar. Yes. Hacha creciente. Piedras. Fragmento de piedra, no sé qué. Y esa hacha creciente, cuéntame más, por favor. Cuéntame más. No tiene las estadísticas para usar esta arma. Pues, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para usarla? Está súper chida. Se vio genial. Bueno, vamos a llevarnos la espada. Vámonos así. ¿No saben qué? Vamos con el cuchillito. ¡Ay, ay, ay! Nada más, cabrón, ¿este dónde vino? ¿Ora ese? ¡Quieto, compadre! Ah, este me dio más almas, me dio 42. Ándale.
42 almitas y se van juntando las almas. Ok, ya se está poniendo bueno esto. Mira hacia la derecha. Mamón. Chinga tu cola. No. Ay, Dios mío, usa la pava chancha. ¿Qué ha habido, Chuy? ¿Cómo andamos, güey? Ay, no, más alma, más peligroso. Eso sí, o resistente. Está más fuerte. Me aventó unos combos que ya no me pude salir de ellos. ¿Qué ha habido, mi Chuy? ¿Cómo andamos? ¿Qué novedades? ¿Qué cuenta el año nuevo? Cabrón. Ay, cabrón. Bueno, al menos mentalmente ya no siento la necesidad de matar al guardinflas ese que venta fuego. Ya me puedo liberar de eso, ¿eh? A ver. Pues teleport. Bien, gracias a... Al señor Maradon. Ah, su pinche. Me choca este lugar. ¡No se murió! Choca y fue solo un perrito, faltan otros dos. Ahí vienen. Solo me costó toda la vida. No vamos a llegar a donde quería llegar. Pero ni modo. Ni modo. Iniciamos la tlacha nueva hoy. Excelente, güey, excelente. Luego me cuentas en dónde y con qué y bla, bla, bla y todo ese rollo. Empezó a echar fueguito. Kel, yo necesito que el que está ahí escondido salga. Ahí está. Ahora sí, ven por mí. ¿Pero aquí es otro camino? No, creí que era otro camino. Ahí viene. En una match night, va, que se arme. Que se restablezcan. ¡Uy! ¡Oh, la fregada! Ven. ¿Vas a venir o no? Este pinche juego ya me tiene hasta la madre. Este pedacito, no sé qué va a pasar. ¡Ay, mi sanidad! Deberías hacer una temática de Noche Match Night en streaming. ¿Y cómo bloqueo a las chicas para que no entren, güey? ¿Qué dice el público? Ahí va, ahora sí. Voy a quitar la espada y voy a volver el garrote. Hablamos de polaca. Ay, güey, aquí está el perro, no lo había visto. Ándale. ¡Ah, la madre! Pues, ¿cuántos son? Hierba de luna creciente por 4.
Un pico, ¿para qué compré el pico si aquí verán encontré un pico? Me atoré yo solo, no hay salida. Así es como muero, muchachos. Ay, era para allá. Había que seguirle derecho. Ay, la espinaca. Bueno, ¿saben qué? Ya nos vamos a pasar derecho. Avienten sus tres piedras que faltan. Una, dos, tres, vámonos. Hasta ahorita son los lobos los únicos que tenemos que matar a huevo, porque esos son muy rápidos y no los podemos escapar de ellos. Ya este compadre nomás lo mato por mamón, realmente no tengo por qué matar. No, me cambié el arma. No sé, de repente los perros andan bien, andan tranquis, atacan dos veces, chido, pero de repente sale el pinche vato rabioso ese que me ataca cuatro veces seguidas y no me deja hacer nada. ¡Venga, madre! Tengo que esperarme a que vienten las dos piedras estas, porque si no me van a dar. ¡Ay! Diosito santo, llévame ya, por favor. Y no he avanzado nada. No he avanzado nada en la última hora. Necesito. Yo creo que voy a tener que farmear un poco. No aquí, obviamente, porque no estoy viendo. No estoy viendo que sea lo óptimo este lugar. Ahí está. Mueran, plebeyos. Por aquí. Va a pasar aquí. Lo pegas tú, me la pelas. Me la pelas también. Con permiso. ¡Ah! Demonio. Dios, sí, Diosito. Es por aquí. No me maten, por favor. Dejen de salirme por la cerilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me voy a otro mapa, yo creo. Este está muy fuerte todavía. Alma de guerrero desconocido. Por aquí, es por aquí. ¡Ay, güey! No sé si me quiero arriesgar con ese güey. Pero quiero ese ítem que tiene ahí. ¿Qué se escucha? Vamos a volvernos a equipar el. ¿Qué son esas? Escudos malos. Espada bastarda. Dos manos. Maldito. Ahora, ¿dónde chingado estoy? ¡Ah! Ataque a veces combea tres veces, así que le tengo miedo. Esa. Rómbele. Ah, ¿se puede por aquí? No. Vámonos. Oye, que no se caiga el puente, por favor. Debe desfilar de Ed. ¿Quién es Ed? No sé. Mira a los magos. Ok. Allá está arriba el hijo de su mamá.
emocionó. ¿Y qué? Si usa la palanca, ¿puedes continuar? Ah. Vaya, avance, por favor. A huevo, tenía que venir por aquí. Yo creí que estaba descubriendo cosas bonitas, secretos. Pero no. Todo esto lo tuve que haber hecho a huevo. Y tengo que volver a pasar por todo esto nuevamente. Bendita vida. No se muere. Ay. Ah, bien, 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 bien. Ay. Adrián. Oh. No, perdón, leí mal. Ricardo. Chingaste, ¿por qué me salió bien raro el anuncio? Ricardo Lanis Berlanga, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Bienvenido aquí. Pero ese, según yo, ese sonido era de like, ¿no? ¿Qué habrá sido? A ver. Adrián Gámez, muchas gracias por ese likeazo, Adrián. Ya estás avisado. Ya está avisado que... No podemos andar doxeando gente nuevamente aquí, ¿eh? Cero tolerancia. Qué piedra cayó hace un mes y como quiera me pega todavía. Hello, hello, ¿cómo vamos, corazón? Tuvimos un pequeño avance. Todavía tenemos que pasar por todas las zonas peligrosas, pero ya estamos avanzando más. Le estamos agarrando la maña. A ver, aguántenme. Polo Age. ¡Oh, el perro! Con una de... Ven aquí. ¡Ay, le pegué al otro! Y no se... ¡Muérete, cabrón! Ay, ahora mis enemigos de todos ustedes. Queridos hermanos, vengo en son de paz. Si me permiten avanzar, no me van a volver a ver en toda su vida. Gracias, gracias, los quiero. Vayan con Dios. Ahora, perros, por favor, no me maten. Déjenme agarrar mis almas. De perro culo. Ay. 372 días, Adriano. Ya cumpliste el año, ¿eh? Y no cambiaron la de fan destacado. Güey, ¿por qué habrá sido eso? ¿Qué le hiciste a Facebook, güey? ¿Qué le hiciste a Facebook? Super F, Silva Andrea, chingados. Catalizador de madera, este palito es para hacer magia, ¿no? Supongo. No es por ser mamón, pero el garrote ha sido más efectivo contra los perros que cualquier otra arma que pueda haber en este mundo. Oiga, esa muerte. Iba a decir que no iba a haber muertes este stream, pero ya... Hasta duplicamos las que estaban... En el directo pasado. Por dos. Y las que faltan todavía. Le falta media hora al stream y ni siquiera hemos podido avanzar aquí a la parte de los perros. Está mal. Ay, güey. Ay. Bien, bien, bien. Ahora sí. El compadre ese también sigue aquí igual que yo, empinado. ¿Dónde el perro? ¡Ay, cabrón!
¡Tu mamá, Finlay! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá en pelotas! Güey. Un vuelo en los pinches perros. Eso. Eso. Y lo peor es que aunque estés bien cubierto, cubras bien los ataques, sí te bajan vida. Es lo que no me convence de todo esto. Voy a pasar como si no hubiera ningún peligro aquí. ¡Oh! Permiso, adiós, gracias. Sí, adiós. Era por acá. Ah, los maría, ¿verdad? Los maría con ese... ¡Ay! A ese cabrón, ¿cómo lo voy a matar? Este puente se rompe. Ya no voy a pasar por ahí. Es un engaño, es una mentira. Porque yo... Estos mensajes no me ayudan. No me ayudan nada. Vámonos con el garrote. ¿Ahora qué? Estoy cubierto. Hola. ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Cuidado con lagartos más adelante. ¿Qué? ¡Oh! ¡Es un lagarto! ¿Quiero luchar con ese lagarto? Yo creo que no. Señor lagarto, ¿usted está enterado de que está este en llamas? ¿Ocupa ayuda? ¿Quiere que llame a alguien? Bueno, me avisa si cambia su situación. Piedra de lava. ¿Quiero matar al lagarto? ¿Se ha portado bien? O sea, nomás camina hacia mí. Tiene un huevo de vida. ¡No veo! ¡Oh! ¡Sí me ataca! Güey, no había hecho nada en todo este rato. Me dio 51 almitas. Y una quemadura de por vida. Ay, ¿qué es eso? Oh, es otro guato. Ok. Tocar mancha de sangre, no. Ese fue yo creo que la forma en que el juego nos introdujo hacia los lagartos. Confía siempre en una alma amigable. Ah. Hierba de media luna. ¿Me quiero curar? Me asustó ese güey. No, lo que quiero es un atajo para ya no tener que pasar por los perros ni nada de ese rollo. Hay lagartijas o ahí en el techo. Un enemigo oculto te espera. Sí, ya los vi. Está lleno de lagartijas ahí. Esos son hombres con picos, ¿será? ¡Qué calor! ¡Oeo! Sí, no creo que quiera ir por ahí. Porque son tres de ustedes. ¿Puede venir uno por uno, por favor? Sí. Muy bien, amigos. Este es el momento de la verdad. ¡Ataca! Caíste en mi trampa. No, hombre, me dio 12, nada más. A ver, ¿hay uno aquí arriba? No. ¿Qué fue eso? ¿Qué tanto quiero aquella cosa? ¿Qué tanto quiero ese ítem? Del 1 al 100. ¿Qué tanto? ¡Ay! Se cayeron todas.
Todas las pinches lagartijas, quítate. Ay, güey, me asustó ese cabrón. A lo mejor las puedo lurear y sacarle la vuelta. Vengan por mí. Sí, así es. Sí es. Falta una de ustedes, ¿dónde está? ¿Dónde quedó la última? ¿Dónde quedó la última de ustedes? Ahí está. ¡Fragmento de piedra dragón! Agárralo. Y un elixir, oye, muy bien, ahora voy a morir. ¿O no? ¿O sí? De una vez más. Ana Luisa, muchas gracias por hacerle caso, bienvenida. Ay, no, hasta acá me regresaron, no puedes. Ay, animalitos. ¿Qué? Necesitamos llegar hasta otro checkpoint, muchachos. Ya me cansé de matar a esos perros. Hacer todo lo mismo siempre. Siempre es lo mismo. Mato al vato este por la espalda. Mato a tres perros. Corro como loco en aquella parte donde salen los otros monos. Muchas gracias por esa compartida. Te lo agradezco bastantísimo. Uy, me acabó la estamina, pero sí alcancé a matarlo solamente con un golpe. Muy bien. En círculos. He estado caminando en círculos toda mi vida. ¿Cómo puedo evitar ese pedacito? ¿Habrá alguna manera? Cuidado con cazadores más adelante. ¡No! ¿Alguna escalerita por aquí que no haya visto? No. No hay otra. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Tengo que lidiar con ese güey. Tengo que lidiar con todos los piqueros aquellos. Ahí está la escalera. ¿Dónde, Adriana? Seas mentirosa, güey. No me levantes los ánimos. ¿O te refieres a esta escalera? Si esta es la escalera que dices, entonces sí. Uy. ¿Ah, cabrón? ¿Está de acuerdo que eso fue trampa, señor? ¿Está de acuerdo que eso que hizo no fue honorable? Este es el último, ¿verdad? Sí. Está volviendo loco el solo ahí. Muy bien. ¡Ay, pues madre! ¿Atrás estaba? No seas mentiroso. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Por ahí subí. No lo sé, Adrián, no lo sé. A lo mejor estoy muy ciego. Pero sí necesito una forma de llegar hacia él, ¿eh? Ahora que lo pienso, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde, dónde, dónde? Pinche gordo, me cae bien mal. A ver, esqueletita. Ah, se me hace que nada. Ese, te le dije esa madre. Bueno, la siguiente que muero, si muero la siguiente, voy a hacer ese trip a buscar la escalera, pero le tengo miedo a ese pinche panzón de fuego. Muy bien. No tenemos nada que hacer con aquella lagartija.
Nos vamos a pasar directo por aquí. Confíen siempre en el alma amigable. Vamos a pasar. ¿Qué se escuchó ahí? No. Ahí. Por aquí no hay nada que nos pueda ayudar. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Está, ya no ocupamos entrar ahí porque ya agarré todo a cuesta de una vida. Ahí abajo, no sé si pueda caminar en esa lava. No estoy seguro de querer intentarlo. Vamos a hacer esto una vez más. Vamos a liurear a uno nomás. Bien, ahí, bien, bien, bien. Tarda un chingo Quasimodo en llegar. Oh, me la cambió. Eso nunca lo habían hecho. Ah, porque este traía espadas, ¿verdad? El otro traía pico. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, compadre? Ven, tú, un valiente. Venga. Venga. ¡Venga! O quédese ahí también, digo, para mí funciona. Para mí funciona. ¿Qué hice? ¿Mi mano se volvió loco? ¡Ay! Muy bien, sobrevivimos. Sobrevivimos, que es lo importante. ¿Qué hace esto? Busca camino. ¿Me van a querer matar? No. Entonces no me van a querer matar. Bueno, con permiso, caballeros. Denle ustedes. ¡Ey! Hierbita de luna. ¿El mensaje? ¿Qué mensaje? Y dice... Recomienda este mensaje. Ay, porque son así, güey. Alma de oro desconocido. ¿Esto me va a ayudar a sacar un atajo? Espero que sí, espero que sí. Necesito una. Necesito sentirme bien. Busca la palanca. ¡Gronk! ¡La palanca! ¿Hora de escapar? ¿De quién o qué? ¡Ah! ¡Ahí abajo está donde empecé! ¡Este era el atajo! ¡Ay! ¡Este era el atajo! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste sufrir tanto? ¡Ya! Ya llegamos, muchachos. Ya llegamos al primer checkpoint. Procedamos. Ay, cabrón, me asustó ese fantasma. Muy bien. Somos los mejores jugadores de todo Demon's Souls del mundo. Vamos a avanzar. Con ojo. Realicé el parry y el fatality no se activó. Clásico fatality fallando en el peor de los momentos. Te dije, bro, no seas mamón, güey. Tú me estabas mandando allá a su madre. Pero sí, tenías razón, el atajo estaba aquí. Este era el atajo. ¿Y ahora cómo me subo sin morir? Tengo que calcular aparte. Ay, güey, ay, güey. ¿Y ahora? ¿Cómo agarro eso? ¿Me voy a morir? Pinche tajo, es. Te puedes morir si no tienes cuidado, ¿eh?
Fragmento de piedra cristalina. Compadre, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó a ti, amigo? Ok, ya vi qué te pasó. ¿Cómo me voy a salir de aquí? Una trampa, ¿eh? Nah, no es cierto, nunca he jugado ese. Desgacho, güey. Ay, no, tengo que calcular bien. Ah, pero por acá, por acá. Uy. ¿O podré brincar hasta allá? No lo sé. Ay, no lo sé, ¿qué voy a hacer? ¿Y si giro hasta aquella plataforma, será posible? Ay. Ahí va, una, dos, tres. Vientos, vientos. Y nomás nos pegó, nos dolió este porque andamos descalzos y pisamos una astilla. Pero todo en orden. Aquí andamos. Hay que recuperar nuestras tres almas que dejamos ahí tiradas. Ay, pues estos están aquí todavía. Madre, wey, me caga la pinche cuchilla, wey. No tiene nada de rango. Es y el vato aquí así le pasa por aquí un lado. Y el vato, ah, ni modo, para allá este wey. No recibo cero daño. ¿Y sabes qué? Cero daño y perdiste tu turno, sigo yo. Ahí te va un machetazo de fuego gigante. Venga, tengo que... Se le bañaron a el Village. ¿Por qué? ¿Al Resident Evil Village? ¿Por qué se le bañaron, güey? ¿Qué le hicieron? Que no lo he jugado, chingüetas. Ah, no, ¿cuál jugué? Jugué el Village y me faltó... Ah, no, ¿cuál jugué? ¿Cuál no jugué? Jugué el primero de esos y luego no jugué el segundo. No me acuerdo cuál no jugué. Ya me vengué. ¡Ah, seas mamón! Yo quiero primero, güey. Ándale, ven. No voy a llegar a ningún lado, ¿sí? ¿O estás diciendo que este es el Village? Vale, güey. Olvidé que estaba ese güey ahí. No voy a poner ninguna excusa. Se me olvidó. Oigan, muchachos, ¿cómo están sintiendo el nuevo horario del stream de 9 a 12? ¿Sienten que sí es posible? ¿Sienten que es buena hora? ¿Sienten que es muy tarde? ¿Es muy temprano? Tal vez ustedes nos visitan desde China y dicen, ah, la más es bien temprano, aquí estoy amaneciendo apenas. ¿Cómo están sintiendo ustedes el nuevo horario? Llegaste pero al respawn. Pinche cuchillito, güey, ya, denme mi... Déjenme matarlos con mi super hacha perforadora 5000. Eso andarlos correteando por la espalda no es de hombres. Y luego, mira, ni siquiera me permiten hacerle el fatality. Ni siquiera me permitieron hacer el fatality y lo tenía ahí justo donde lo quería. A las 14 pinche almas que me dan no lo vale. Ok, este compadre no me lo va a volver a aplicar. Ahí está, ahí atacó.
Te odio, te maldigo. El cuchillito, te odio. Espera tu estamina. Ya, muérete, por favor, déjame pasar. Déjame pasar, quiero saber qué hay acá. Mucho ruido, no me gusta. ¿Quién de ustedes me va a tratar de atacar? ¿Nadie? Ay, disculpe, no quería romper su cuenco ese. Bueno, nadie me va a atacar, con permiso. Disculpe usted. Está buscando maderita. Este sí, no le pareció que yo anduviera por aquí husmeando. Pero déjame que mi amiga cuchilla te dé mi permiso. Muéstrale permiso, señor cuchillo. Ok, en este cuarto nomás me va a atacar aquel del medio. Este güey tiene una capa y todo, se ve con madre. ¿Por qué? Yo también quiero una así. A ver, aquí qué. ¿Qué hay? Estoy en la parte de arriba donde encontré a la primera lagartija. ¿Por aquí? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay! ¡Tu merda madre! Ok, vámonos por aquí pues. Y vienen estos güeyes. Pero yo quería saber qué había en todo lo demás. ¿No me van a dejar explorar a gusto ahí abajo? Bueno, parece que no hay nada que ver como quiera. Ah, sí, hay uno de esos bichos que no sé qué sean. Quiero matar a ese bicho. Comper. Con el garrote. Vamos a ver si con el garrote es suficiente. Ese. Vamos a ver. Fragmento de piedra arácnida y no sé qué piedra arácnida. ¡Yeah! Y no sé qué era eso, pero me dio cosas chidas, ¿no? Aquí en China está bien, pero sí es muy temprano. Es lo que les digo, Adrián, de que ¿cómo ven ustedes? ¿Ustedes a qué hora se van a dormir normalmente? ¿Sí les está pareciendo bien el horario? Digo, yo también me estoy apenas ajustando porque sí, pues, mi novia y yo madrugamos un poco. Y entonces quiero saber si este horario sí les está pareciendo bien o si preferirían más tempranito o... Pues ya, ustedes me dirán, ¿no? Esa es la cuestión. Bien, bien. Pues encontramos esto, hierba de luna creciente, que no me ayuda en mucho. Luego, a ver si no me estoy encerrando en una trampa mortal. ¡Ay! ¡Ah! ¡Es mamón! Me quedé en medio de los dos. ¿Y no había nada más? ¿A qué más me subí aquí? No hay nada. Ok. Bueno, son montoneros, vatos. Y quédense. Se me hace que no era por aquí de todos modos. Y es donde maté al... Ay, güey. Ya de ahí vienen aquellos dos. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos por arriba mejor, porque abajo al parecer alguien está súper molesto. Ah, aventaron piedras. Ok. ¿Quién y por dónde? ¿Ahí arriba? Oh, oh. ¡No se murió! ¡Con un demonio! ¡Sí, madre, güey! ¿Se hace portar bien o no? A ver... Mañana, ¿a qué hora me levanto? A las 6:30 nos estamos levantando para empezar nuestras actividades diarias. Entonces sí, ponle que el stream termine a las
12, que por cierto, uy, se va a acabar. Termina a las 12 y me voy a bajar por aquí. Entonces termino yo, cierro aquí y apago. 12:30 estoy acostado y empiezo a agarrar sueñito. Y como la... si me va bien antes de la 1 estoy dormido, pero... escudo metálico, pero así como a la... más o menos digamos que a la 1, ¿no? Me estoy durmiendo, ¿eh? Y... ¿y qué dice? Hay secreto de valor más adelante. Yeah. Entonces, pues quiero saber si a ustedes les interesa este mismo horario o a lo mejor un poquito más temprano. O bueno, ¿no? Y ahí nos ajustaremos después. Cuidado con ratas. Ay, corazón, ya ves, tú querías ratas. Ahí están las ratas. También van a salir ratas. Ahí vienen. Me agarro el garrote porque el garrote me ha salido muy bien para los animañas. Ay, eso no, no había visto las mendigas lagartijas. A ver, una por una lagartija. Lagartija. Bueno. Pues se unieron las dos. ¿Qué le voy a hacer? Ya es mamón, así es mamona. ¿Y ahora qué voy a hacer? A las 4 de la madrugada voy a prender directo. Nada, ¿sabes qué? No me voy a comer las hierbitas. Ya, chingue su madre, si me mata, pues me mató. ¿Bomba incendiaria? ¿Le será daño? La bomba incendiaria, vamos a probar. ¿Se me juntan todas ahí? Bien, muchachitas, muy bien. ¿Sabes quién está? Ah, creo que tengo que apuntarlo. Ok, va de nuevo. Pónganse todas bonitas y juntitas. No, sirve para lo mismo y para pura madre. Ok, miren, ese es el plan. Alt. A la verga. Esas lagartijas son un problema. Bueno, miren, vamos a recuperar las almas y terminemos el stream. ¿Con toy? Ah, no, actualicé esta. Ay, perdón por eso. A ver. Un toy. Hola. ¿Puedo hablar contigo? No te había visto por aquí. Pues no, compadre, no sales de este cuarto. He estado por todos lados, brincando, matando perros, matando bichos, matando magos, güey. Si no, ahí está la puerta. Güey, ¿por qué todos tienen tan mala actitud en este juego? Bueno, sí, yo creo que si tuviera que lidiar con esto todos los días también estaría de malas. La tuya. A ver, este güey me quiere reparar cosas. No tengo ni un céntimo, pero es bueno saber. Bueno. Pato, no pareces estar muy ocupado, así que no sé por qué te enojas. Aparte, ¿qué dice Killer Mensaje? ¿Eres solitario? Soy mal ubicado, es lo que soy, a ver. Encontré un alma de un héroe célebre. Llegaste a refugio, perfecto. ¿Y aquí qué? Ah, pues no. ¿Por qué una mancha de sangre aquí? ¿Quién chingado se murió? ¿No aguantaste la vida tú, compadre? ¿Decidiste acabarlo con todo? Sí. Sí. Así precisamente me sentí yo en ese pedacito por hora y media. Así como el compañero aquel escribió. Sí me sentí. Ya. Quiero paz, quiero tregua. Sacamos un atajo, agarramos todos los ítems que pudimos, matamos, construimos un hacha chida.
Pero somos demasiado enclenques como para poder usarla. Hacha creciente, miren nomás, qué bonito se ve esto. Qué bonito se ve, no sé qué necesito para poder usarlo, a ver. A ver, a ver, a ver. Espacio 1, espacio 2, no sé qué es eso de los espacios. Pero se ve bien, bien bonita. Carga de equipo 20. ¿De qué es eso? ¿Qué ocupo para poder darla? No malona, güey. Pero bueno, a ver, muchachos, ya. Ay, Dios, Dios mío. 40 muertes. Estamos haciendo con nuestra vida, muchachos. Bueno, entonces, como quiera, no me dijeron nada de ustedes del horario. Ahí se los dejo de tarea, entonces, ¿no? A ver si está bien, a ver si está... ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué sería lo óptimo para ustedes, compadres? ¿A qué hora sería lo ideal? Las opciones son empezarlo como a las 8 y terminarlo a las 11, o seguir de 9 a 12. Digo, yo y Jenny nos estamos todavía adaptando así a los horarios, entonces estamos todavía calando esto, a ver qué nos va. Muchas gracias por habernos acompañado. César, mañana me voy a poner al corriente con My Hero Academy y con Demon Slayer, si el trabajo me lo permite. A la hora de comida voy a ver dos capitulillos allí para ver qué ha pasado con esas noticias. Black Lagoon se me hace que igual le empiezo el fin de semana, ya veremos dependiendo cómo están las cosas. Y pues ya, se me hace que hasta ahí vamos, ¿no? Ya vi en Crunchyroll también acaban de anunciar la temporada que me dijiste de Attack on Titan. No había visto que ya la están anunciando. Según yo, te había entendido que el manga es el que ya estarán anunciando la última temporada, pero el manga ya acabó, quiero pensar. Bueno, tengo entendido, no quiero pensar. Y entonces es el anime el que ya están concluyendo. Le voy a echar un ojo como quiera. Y hay que ponerse corriente para con Deku y sus travesuras para poder ver la película y entenderle, ¿no? Más que nada. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. Que descansen. Nos vemos mañana. Cuídense.